Mira, tenemos un déficit de especialistas, no estoy hablando de médicos generales, el déficit en la Secretaría de Salud para especialistas son 560 y el INSABI nos ha contratado 170. Tenemos abierta, esto que se, para que quede clarito, tenemos abierta para contratarlos, ¿cómo le llamamos en recursos humanos? Se me fue el nombre. La bolsa de trabajo está completamente abierta, pero vuelvo a insistir, el problema es la formación. No se forman tantos especialistas para poder atender todas las comunidades. Los 560 es lo que requeremos como, le llamamos, mínimo indispensable para tener todos los turnos los especialistas. Y vamos en 160, 170.